En un avión hay una situación crítica. Uno de los motores empieza a fallar y el avión pierde velocidad y va hacia abajo. Pero en el avión se encuentran tres pasajeros, un niño, el Papa y el penco Gonzalo Castillo. Cuando el niño se da cuenta de la situación, va y se lo comunica a los dos adultos, al Papa y a Gonzalo, y le dice: señores adultos, el avión perdió uno de los motores y solamente hay dos paracaídas. ¿Qué hago? El penco lo mira y le dice: hola, soy Gonzalo. Pásame uno, déjame ponérmelo y yo me voy a salvar porque soy político honesto y serio de la República Dominicana. Voy a ser presidente y de mí depende el futuro de un país. Así que ya lo tengo puesto, me voy a lanzar y ustedes dos repártanse ese como puedan. El Papa, mirando la situación, mira al niño y le dice: mira, hijito, como ya Gonzalo se tiró con el paracaídas y solamente queda uno, toma, ponete tú ese y salvate, porque yo sé que si vos te salvás, cuando sea grande, va a pensar en estos momentos que vivimos y va a ser un hombre de bien. Yo, sin embargo, podré morir porque, como yo viví una vida plena y sirviéndole al Señor, yo sé que en el cielo me tiene una buena morada. Así que ponete tú el paracaídas, lánzate y salvate. El niño mira al Papa y se ríe. Ay, señor Papa, tenga, póngase usted un paracaídas y yo me pongo el otro. Hijito, si solamente habés dos paracaídas y ya Gonzalo se tira con uno, solamente quedás uno. No, señor Papa, póngase usted un paracaídas y yo un paracaídas. Porque Gonzalo lo que se puso fue mi mochila. Si este video te gustó y te reíste con él, suscríbete, dale a la campanita porque nosotros subimos video semanal. Así que ya lo sabes, compártelo y comenta. No sea egoísta. Deja que tus amigos se rían. Comparte este video.